Bueno, muchacho, día siguiente, acá en la caja de zapatos sureste, acá llega la mano de obra. Eso sí que una caja de zapatos, eso es una nave. Vino mi amigo el morocho, el negro, que siempre me jode. Cuando empiece la trilla, invítame. Así que bueno, lo invité, lo estamos esperando. Falta Mateo, que también me va a llevar un amigo. Uff, te maté, loco. Dale, ahí cayó el negro. Acá al campo. Así buscamos el chemanguito. Allá, chemanguito, lo vamos a precisar. Así pasamos de las tolvas que no tienen autodescargable a la descargable, y la descargable al camión. Qué lindo que es. Nuevito, se quedó barrito. Está bastante sucio. Están todos trabajando acá. Día de trabajador, feriado, ¿no? Minga, en el campo no existe eso. No, morocho. Ahí quedó infladita. Qué hermoso fierro que hay, loco. Ni un jolán con duale. Meta picada. Hoy vamos a llevar más tolvas. Con el 28 llevaremos la amarilla y capaz le enganchamos la roja atrás. Y bueno, el chimango y eso. Lo acabale que vimos ayer, hoy sigue. Acaban por descargar el camión. Equipo rojo. Recién arranca. ¿Sabes cómo está la pasada? Está hermoso. Está re firme ya. Está hermoso. Todo el equipo, vamos. No, soy el único, gente. Te mandaste al medio la huella, ¿qué chiste? Para probar si andaba la doble. Bueno. Muy bien, llegamos al campo, volvimos. Vamos a defender la tolvita roja. Así está como para tolver. Y arrancamos nomás a darle. Acá quedó la coli. Vamos a arrancar nomás. El motorcito, como está el aceite, llenito. No nos vaya a pasar como Nico Suárez. Nico, si estás viendo esto, te mando un abrazo. ¡Dale nomás! ¡Sí! A brillar, Johnny. A ver cómo vos tenés el aceite. Y lo tiene impecable. Ya se escucha ahí el Leu que empieza a mover todo. Y vamos a arrancar. Vamos, gordo. Y arrancó nomás.
me va cortando verga. Yo era lo sigo con el Johnny. Y acá el personal. Ojalá ande todo bien, loco. Ahí le abrió el tubo al patrón. Está manejando mi amigo, que desde siempre le gusta el campo. Ya se llenó la tolva, parece que rinde lindo. Esta zona tiene bastante tutía. Pero ahí camina. Ya, abrite bien y da la vuelta. Capaz que te da. Y si no, pisa un poquito. Ahí te da el rebaje. Eso, vale. Acelera un poquito. Muy bien la soja, veanla ahí. Se da la cintura en esta parte. Ya viene el morocho. Medimos humedad. Vamos a ver las pérdidas. Si pierde algo, ¿no? Pero yo lo vi yo y perdía modo. Nada, bueno, acá hay un granito. Pierde muy poquito. Era otra cosa, ¿no? Morocho también, ingeniero. Ahí está. No, tampoco. Uy, tardaste mucho, negro. Tardaste mucho. Échale, mucho. 13-9. Y mide uno más y está con 15. Así que está bien. Bueno, me da. Ahora le dio el patrón. No me dejó la chapa, está abierta, muchacho. Fuimos poniendo soja todo el camino. Qué desastre, pero ya lo cerramos. Ahí fue la segunda descarga. Como la ven, tiene un poquito ahí de caquita. No es perfecta, pero está bastante buena. Mucho mejor que la de 2020. ¿Se acuerdan? El desastre que había sido eso. El no verde, pues lo parte. Se ve. Vamos a subir ahora. Si sabré tolear, gente, que le echo los kilos bien al medio. Miren esto. Y ahora, vuelvo nomás. Y ahora, baje nomás. Bien al medio los kilos. Eso es la calidad. ¿Manejalo? No, me da lo mismo. El morocho se aparece. Ah, ahí apareció. Luchadora y la huella. Váyanse. Se está toreando muy al borde. Si no mire, pasa también otra.
Anita Lacron. ¿Cómo te olvido, Nero? Muy bien, Negrito. ¿Cómo sabe, Nero? Pero tiene tractor. Sí, falta tractor al Nero. Falta tractor, tío, falta tractor. Sí, ¿verdad? Ya que el camión lo tenemos medio lejos, la dejamos bien llenita y que marche. Ahí se va, hasta la maceta. El camión, como le dije, espero que se me haya escuchado, nos espera por allá. A ver ahí cómo sale. Ah, sale manso, ya le puse la bolsa. Bueno, gordo, tengo que agarrar todas las toblitas estas, ponerlas medio en fila, acá. Así mientras Mateo se va para allá, nosotros le topleamos con la amarilla. Y se nos llenan la amarilla, le echamos las toblitas chicas. ¿Ok? Así que bueno, agarrate la reencha, enchufa todo y descarga. Se fue el Johnny, así que le damos con el 28 y la amarilla. Ahí ya terminamos de acomodar las torbas con el negro. Cuando ya está apoyada la punta, descargamos el parado nomás. Qué hermosura, cómo se titula la tutía esa. Todo verde sale. Ahí está. Dale, negro. Dale, que te abrieron el tubo, che. Eso, mi negro. Dale, rosca nomás. Yo me puse a contar los puchos que se fueron cayendo de cuando teníamos la torre abierta. Eso, mi negro. ¡Volvé nomás, mi negro! No vaya a chocar, hermano. Eso es lindo. Así se llegará a ver, tengo el sol bien de frente. Pero él le va dando. ¡Eso, mi negro! A ver cómo la pone. Encárrela ahí nomás. Mucho más de dos descargadas. No le vamos a echar a esta, pues está bastante blandengue. A ver, ahí va lindo. Muy bien. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Bueno, un poquito más. Ahí está lindo, muy bien. A ver si... Ah, subió la toma de fuerza, mi negro. ¿La toma de fuerza? Tengo que estar eso. ¿Me la sacaste? ¿Abre? ¿Eh? Sí. ¿Abre? Sí, sí, abre, fíjale. Che, pero... ¿Vos la dejaste acá de gusto o se te cayó? No te escuché nada. ¿Vos la dejaste acá de gusto o se te cayó? No, se cayó. Ah, bueno. A ver ahí. Ay, me gustó. Tengo que abrir nada y no. No, no, ya está abierta la chetina.
A ver, dale. Acelere nomás. Dale. Muy bien. Linda soja, ¿eh? ¿Entrará todo? Esperemos que sí. Muy bien, ahora agarramos, preparamos el chimango, se le ponemos la turbita esta para tenerla lista para descargar y nos preguntamos por cualquier momento, al patrón se le llena la turba también. Ahí volvió Mateo, ahora con el chimango le echamos lo de la turba roja y la descargada que recién me echó papá, que están las amarillas. ¿Y cómo anduvo? Bien. ¿Bien? Excelente. ¿Cuántos kilos salieron? 9100. Bueno. No. Tenemos que agarrar primero a la roja. Así vamos tolveando con esta. En realidad es lo mismo. Bueno, ya fue que le eche. Muy bien, el equipo lo miche. Échale nomás, compa. El equipo lo miche. Ahí dice Mateo, se le rompió la seda del tractor. El cambio C no le entra, dice. Vamos, Naru. Echándole toda la verde, que es la que se comunica con el camión. Ya me abrió el tubo el patrón, pero discúlpeme, va a tener que esperar porque este hasta que no se vacíe no le puedo cortar la descarga. Se va llenita la Akron y yo supongo que movemos el chimango y descargamos un poquito que tengo acá en la tolva y Mateo se va al camión. Muy bien. Un chequeo para ver cómo va todo. Pareciera que todo bien. Muy bien, va cayendo el solcito, terminamos toda esta parte, nos queda acá que serán 2 o 3 pasadas como mucho, mismo humedad, a ver cómo sigue, y todo fluye, el rinde está muy lindo, ingeniero, eche la semilla, echale adentro por favor.
uno más, 13.7, 14 humedad, excelente, muy buena humedad. A ver qué nos dice el patrón ahora. Daniel Morocho, limpiame de acá. No te preocupes que no tiene mucha espina. No pasa nada, mete la mano. Ahora sí. Deja que haga frío nomás. Ahí va. Ahora sí tenemos la camiseta. Todo verde, todo verde. Ahí volvió el guachín. Hacemos lo mismo que antes. Descargamos tolva roja. Le damos por la tolva amarilla. Y que marche de vuelta para el camión. Debería ser esta la tercera cargada. Así que hoy mandamos un equipo para... no sé dónde mierda lo vendemos. ¡Sale nomás! Cargadita la solva. Bien al medio, muy bien negro, muy bien. Va aprendiendo. ¡Ah, papá! No vas a ver por dónde le vienen las balas, la cronvieja. ¡Qué equipo, loco! ¡Qué equipo! Muy bien, salió una muy linda foto. Ahora supongo que el patrón, o capaz que lo deja acá, termina esta pasada. Supongo, aunque como que está encarando como para dejar la máquina ahí nomás. Veremos qué quiere hacer. Ah, se la está patinando toda, loco. Poné la doble. Parece que ahí se la puso. Vamos a tirarle un poquito más de la tolva roja, que descargó de poco. Y ya cayó bastante de la noche. Está la hora dorada, un atardecer hermoso. Allá a lo lejos está la Coali. De acá el negro, durante el día se estuvo sacando unas tomas. Pasás un TikTok. ¿Qué tenés por ahí? Mucho contenido. Vayan a seguirlo. ¿Cómo es, negro? Fran Bendancor 2, se lo voy a escribir igual. Síganlo y vayan a ver el videito que se hizo. Y le calculo yo la última descarga. Bastante de noche ya. No sé cómo me irá a descargar. Capaz que acá no va. Acomódelo usted nomás. Man, dale nomás. Es poca de luz, boludo. Llenito nomás. Esperemos que alcance porque Mateo no ha vuelto. Y bueno, a la roja le queda un poco de espacio igual. De última descargamos ahí. Ahora todo un loco, muchacho.
todo ha andado bien, la verdad. Gracias a Dios. Ahora agarramos, tapamos la tolva roja y listo, esperamos a Mateo que venga y vemos qué hacemos. A ver cuánto le falta al camión. Ya volvió el Johnny, tapamos la tolva roja que está ahí, tapamos la tolva amarilla que está acá. A la cosechadora le quedaron unos kilos. Vamos a ver qué dice Mateo, si le falta para el camión o no le falta nada. Y si no le falta nada, ya estaríamos listos. Ahí dijo que le faltan 4.000 kilos, así que vamos a sacarle de la tolva amarilla. Ahí quedó con 4.000 kilos más, creo que le falta el camión para completarse. Y terminamos todo por hoy. A la amarilla le quedó un poco. A la mecha le queda un poco, a la cosechadora también y a la tola roja más o menos la mitad. Y una vez más, muchacho, lo voy a despedir en el auto porque de vuelta en el video no le hice el cierre cuando estaba. Así que bueno, espero que le haya gustado. Estuvo muy lindo ese día de trilla. Al día siguiente, el lunes, papá se enterró. Si me siguen en Instagram van a saberlo. Una lástima no haber podido estar y filmarles eso. Pero bueno, espero que le haya gustado. Síganme en Instagram, dejen like, comenten todo lo que quieran y suscríbanse. Así que cada vez somos más. Nos vemos en el próximo.